8:04 minutos de la noche, 13 grados Celsius la temperatura. En nuestra amada Bogotá, enfrentamientos entre encapuchados y la policía en la Universidad Nacional colapsaron el tráfico allí en la avenida NQS durante gran parte de la tarde y en plena operación Éxodo. ¿Y cómo está la situación a esta hora? Don Nicolás, buenas noches, cuéntenos. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos los que nos ven a esta hora en City Noticias de las 8. Me preguntan por la situación de este momento. Pues mírelo usted mismo, tremendo trancón que se presenta a esta hora en la NQS a la altura de la calle 45, más exactamente frente a la Universidad Nacional, debido, bueno, a que estamos en operación en plan éxodo más bien, y también estamos con el tráfico recuperándose de toda esta afectación que se registró en la tarde de hoy. Enfrentamientos que iniciaron a eso de las 4 de la tarde y se prolongaron más o menos hasta las 7 de la noche, y lo que hemos venido nosotros presentando en nuestro sistema informativo, haciéndole seguimiento semana tras semana de estos enfrentamientos que se presentan entre los encapuchados, si bien sea aquí en este punto de la 45 con 30 o en el punto de la 26, de la calle 26, ambas entradas de la Nacional normalmente se ven afectadas, y el daño para toda la ciudadanía es las afectaciones al tráfico, que ya las van a ver ustedes en pantalla. En este caso fueron muy graves para la NQS en la tarde de hoy. A las 4 de la tarde iniciaron los enfrentamientos, por ende las autoridades de tránsito tuvieron que hacer cierre total de la calzada mixta de la NQS, es decir, ambos carriles que ustedes ven en pantalla, tanto carril lento como carril rápido, se vieron completamente cerrados durante media hora. Ya pueden imaginarse ustedes las consecuencias más al norte, es decir, a la altura de la calle 63, por los lados del Nemesio Camacho, el Campín o el Movistar Arena. Esa situación se empezó a complicar más al norte. Media hora más tarde, a las 4:30 de la tarde, las autoridades de tránsito habilitaron el carril rápido para el paso vehicular. Sin embargo, imagínense si ustedes con el carril lento, sin el carril lento, más bien andando, cómo se represó el tráfico aquí en la NQS. Y por si fuera poco, se registró un choque entre un camión y un vehículo particular, haciendo que el tráfico se complicara mucho más. Todo el resumen de esta jornada de manifestaciones, de enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la fuerza pública, lo tenemos para ustedes en el siguiente informe. Fuertes enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la fuerza pública en la Universidad Nacional. Los altercados iniciaron a las 4 de la tarde y obligaron al cierre total de la calzada mixta de la NQS en sentido norte-sur. 30 minutos más tarde se habilitó el paso a los vehículos únicamente por la calzada rápida. El trancón fue monumental. Así estaba la NQS a la altura de la calle 63. Y miren cómo estaba la calle 63, que también se vio muy afectada por esta situación. Está colapsada total, aquí no hay solución de nada. Y ese pico y placa no sirve de nada. Es imposible uno pasar. ¿Y la movilidad en Bogotá? No, nada mejora, por más de que dicen que van a hacer cosas, nada mejora. Está muy mala, eso no va a hacer nada por los trancones. Sigue, nada, todos los días el mismo cuento. Los transeúntes vieron con preocupación la situación y en su mayoría rechazaron los enfrentamientos. El trancón va casi allá, más allá de la 80, uff, mejor dicho, impresionante, no hay por dónde andar. ¿Qué opina usted de esos enfrentamientos? Pues la verdad yo no estoy de acuerdo con esos enfrentamientos. Yo estoy de acuerdo que protestemos, pero que lo hagamos pacíficamente, no de esa forma, porque pues la verdad eso es generar violencia, y en un país tan lleno de violencia y más violencia, no estoy de acuerdo, la verdad, amigo. No, es muy complicado, mejor dicho, todo se complica. La gente para trabajar, mejor dicho, todo. La gente para estudiar, vean. Como desde el Parque Simón Bolívar, más o menos. ¿Mucho trancón? Sí, bastante. Se está congestionando toda la parte de Simón Bolívar y la 75. ¿Qué opina usted de esas manifestaciones así? Es complicado, porque protesta al beneficio de ellos y eso defendiendo su derecho, pero mucho vandalismo, mucha delincuencia no lleva a nada. En medio del trancón, estos dos conductores se estrellaron, haciendo más crítica la situación de movilidad. Sí, señor, sí me estrelló. ¿Qué fue lo que pasó? Pues había aquí, estábamos esquivando por este lado. Yo iba detrás de la mula y el señor no se dio cuenta que yo venía.
gases lacrimógenos, cócteles Molotov, papas bomba, piedras y aturdidoras fueron protagonistas en la entrada de la calle 45 de la Universidad Nacional, que una vez más vivió jornada de enfrentamientos.